Vamos a resolver esto ahora. Podríamos hacerlo directamente como un sistema de ecuaciones, matricial, etcétera, pero ni siquiera hay que complicarse tanto la vida. Porque acá las incógnitas no son x e y, sino que es un parámetro. Pero yo lo voy a hacer de esas dos maneras. A mí me dicen que lo voy a dejar planteado de una y lo voy a hacer de otra. Que haya el valor de k de manera que el transformado de 1, 1, poniendo 1 y 1, me dé menos 3, 2. Entonces, planteo una posible solución sería que 1, k, 0, 2, por el 1, 1, este ocupa este lugar, por 1, 1, debe ser igual a este transformado, ¿sí? Al transformado de 1, 1. A menos 3, 2. Si hago eso, llego a una ecuación muy sencilla. Yo lo voy a hacer un poquito de otra manera. Supongamos que no logro verlo así como producto de matrices porque no tengo la suficiente confianza para verlo. Entonces voy a plantear a partir de esto la expresión funcional de la transformación. ¿Ven? Digo, esta primera fila por esta columna, o sea, 1 por x más k por y, x más k por y va a ser la primer componente del transformado. La segunda fila por esta columna, 0 por x más 2 por y, va a ser la segunda componente. O sea que la expresión me queda x más k por y, punto y coma, 2y. Y yo planteo que el transformado de 1, 1, que sería poner 1 acá y 1 acá, y en y también, 1 más k por 1, punto y coma, 2 por 1, debe ser igual a menos 3, 2. Y la igualdad entre vectores es la igualdad de las componentes. O sea que 2 por 1 es igual a 2, vamos bien. 1 más k por 1, o sea, 1 más k debe ser igual a menos 3. 1 más k igual a menos 3. Si despejo k, me queda menos 4. No hay nada raro. Si hubiera hecho esto, quedaba exactamente lo mismo. Porque yo hubiera hecho esta fila por esta columna y me queda 1 más k fila por columna. 1 por 1, k por 1. Fila por columna. 0 por 1, 0. 2 por 1, 2. Debe ser igual a menos 3, 2. Esto y esto es lo mismo. ¿Sí? No hay mucho para marearse ahí. Así que estos ejemplos son buenos para adquirir confianza en este tipo de expresiones, a las que no están acostumbrados. Bueno, vamos a ver ahora este otro. Lo voy a dejar planteado así, como de este método no lo resuelvo, y lo voy a hacer con el otro. Voy a decir que esta fila por esta columna, o sea, una x menos una y más 0z, esta fila por esta columna, 0x más 2y más 1z. Esta fila por esta columna, estoy haciendo el producto. No, no estoy haciendo lo que hice ya. Perdón, estaba pensando, eso es por falta de concentración. Discúlpenme. Yo voy a plantear que, metiendo 1, 2, 1 acá, 1, 2, 1, el resultado de esto debe ser esto. Así que voy a poner 1 menos 1, 0. 0, 2, 1. 1, 0k. Por. Este es el vector. 1, 2, 1. Debe ser igual a 1 menos 1, 5 menos 6. Si hago este producto de matrices, me tiene que quedar un solo vector de una columna por tres filas. Esta fila por esta. 1 por 1, 1. Menos 1 por 1, menos 1, 0. 1 por 1, 1, menos 2, menos 1, más 0, y al menos 1, ahí. 0 por 1 es esta fila por esta columna. 0 por 1, 0, 2 por 2, 4, más 1 por 1, 5. Esto por esto. 1 por 1, 1, más 0, más k. 1 más k, y esto debe ser igual a menos 1, 5, menos 6. Si esto no coincide, no puedo seguir. Esto me va a servir. ¿Sí? Que 1 más k es igual a menos 1. Al final lo resolví. Lo voy a hacer de la otra manera. Voy a hallar la expresión funcional de la transformación. Voy a decir que
mi t de x y z es esta fila por esta columna, x menos y más 0 por z, punto y coma, esta fila por esta columna, 0x más 2y más z, y la última fila por esta columna, una x más 0y más k por z, lo paso en limpio, t de x y z es igual a x menos y, 2y más z, x más k por z. Y el transformado de 1, 2, 1, 1, 2, 1, que es 1 menos 2, 2 por 2 más 1, 1 más k por 1, debe ser igual a menos 1, 5, menos 6. 1 menos 2 es menos 1. Esto es menos 1. 4 más 1, esto es 5. Voy bien. Y 1 más k debe ser igual a 6. 1 más k debe ser igual a menos 6. O sea que k vale menos 7. Ahí se acabó. Cualquiera de las dos formas es lo mismo. Es exactamente lo mismo.